Atención, Albos de Corazón. Prepárate, porque comienza la mejor previa del equipo más popular de Chile. Comienza la previa Alba. Estamos a minutos de que juegue el equipo de nuestros amores y nosotros queremos estar presentes para brindarte la mejor previa con la información veraz y verídica. ¿Qué esperas para unirte? Con ustedes dejamos la previa Alba. Previa Alba es presentado por... Descarga ya OneFootball, la mejor aplicación para ver noticias, estadísticas, resultados en vivo, videos y mucho más. Ya lo sabes, noticias, estadísticas, resultados en vivo, videos y mucho más en OneFootball, patrocinador de este canal. Link en la descripción. ¿Qué esperas para volverte un experto futbolero? Descarga ya. ¡Ah! ¡Otra vez la misma lesera! Pero viejo, ¿con qué estás rayando ahora? Este casino que no me da mi plata, me pide todos estos papeles y me tienen esperando. Pero tranqui, viejo, mira. Cámbiate de casino. Regístrate en Juegalo Pro. Aquí sí es fácil sacar tu platita. ¡Y chao con todo este papeleo! Es más sencillo. Solo con tu cédula de identidad y listo. Papá, ¿ah? Hay distintos tipos de apuestas. ¿En serio? Sí. ¡Hijo, metí las patas! ¡Aposté un partido que nada que ver! Tranqui, viejo. Este casino tiene cash out. ¿Cash qué? Cash out. Podés retirar la apuesta cuando tú queráis. Mira, ahora puedes seguir apostando. ¡Excelente! Y si necesitas ayuda, tienes atención online 24/7. ¡Papá, mira! ¡Ganaste! ¡No! ¡Sí! ¡Grandes premios esperan por ti! ¡Cuida la casa! Esta producción está dedicada a toda la gente humilde y esforzada, al obrero, al campesino, al trabajador de fábrica, al minero y a todos los que luchan por tener una mejor calidad de vida. A las mujeres aguerridas, al cabro choro, al viejo parado, al estudiante, al profesional exitoso y a todos aquellos que sienten a Colo Colo como parte importante de su vida, de sus alegrías y de sus éxitos. Muy especialmente a la Garra Blanca, por la gran fuerza y amor que transmite cada vez que acompaña al gran cacique en todos sus encuentros. A la Garra Blanca por su amor al emblema del Indio y su pasión por el equipo, por su esfuerzo y su sacrificio. A la Garra Blanca que con sus cánticos inspira a Colo Colo y a su hinchada a ser cada vez más inmortales. Cánticos como aquel que dice, gane o pierda el Albo, yo siempre lo seguiré, porque nací de blanco y de blanco moriré. ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Todos y todas! ¡A la Previa Alba! Cuando son las 15 horas con 35 minutos, estamos en la Previa Alba. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo programa el día de hoy. Y hoy estamos ni más ni menos con el señor Ángelo. Ángelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Marder, acá estamos. Estamos aquí esperando el partido con Colo-Colo. ¿Se escucha bien, cierto? Algo. Antes de seguir. Dale nomás. Es un momento. Estamos presenciando ya el partido que ya se viene.
que este partido sea entretenido, como los, todos los demás, y que gane con el gol, obvio. Así es. También estamos junto a Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Todo bien acá, saludamos a Lucas, ahí a Ángelo y a Master y a toda la gente que está en YouTube. Bueno, contento por el rendimiento del equipo, por lo que ha hecho el profe, la verdad que me hace acordar un poquito, no es igual, las comparaciones son medias odiosas, pero me hace acordar cuando colocó en el 2006, cuando empezó a jugar bien, me hizo acordar un poquito de eso, esta seguida de partidos, esta seguida de goleadas, así que hoy día estamos contentos, esperemos que siga el nivel, y nada, contentos para hablar y el ánimo para todo ahí, para que dejen su like, para que comenten e interactúen con nosotros. Así es, también estamos junto al señor New Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Master, hola a todos ahí, espero que se encuentren muy bien y bueno, desde aquí, ansioso y estamos casi saboreando los tres puntitos. Ojo que ya tenemos resultados, ya vamos a ir con los resultados del campeonato Nacional Plan Vital, que ya hay resultados. Por ejemplo, Palestino, el Tino le va ganando a Ñublense 2-1. Santiago Wander empató y ya tiene 2 puntos ya por lo menos. Santiago Wander no. A la Serena. Y ahora si viene Colo Colo Antofagasta, ¿qué? Lo dije de forma despectiva, no lo dije de forma despectiva, lo dije en forma. Bueno. Claro. Hoy también se juega Curicó Unido Italiano. También mañana Cobresal versus la Unión Española. Melipilla versus Huachipato. Casi digo otra cosa. Después tenemos un partidazo. Unión La Calera versus la Unión. La U de Chiste. Va, perdón, de Chile. No. Católica con Everton. Se me salió, disculpen. Me voy funado. No, me van a funar igual que la llave. La U de Chile, disculpen. ¿Cómo están? Sensaciones para el día de hoy. Partido con Antofagasta, que yo creo que va a ser un complejo, que va a estar difícil, no mirando menos al rival como es Antofagasta, que sí te hace buenos partidos. Pueden hablar cualquiera, no se peleen. Vale, voy yo primero. Tengo mis sensaciones, no lo miro tanto como tú. Estoy un poquito más, así decirlo, confiado. Y como dije, ya casi saboreando los tres puntitos. Yo creo que nos hace un partido muy complejo. Chuta, ¿goleado ese? Más adelante lo diré. Oba. ¿Felipe? Bueno, yo creo que este partido... ¿qué piensa, Felipe? Ángelo, dale, tú ya comenzaste. Ya, bueno, yo. Bueno, este partido con Antofagasta... como dice Lucas, se ve complejo, se ve fácil, pero hay que recordar que Antofagasta es un buen partido. Sí. Hizo un buen partido a Católica, que es el tricampeón, y quizás pueda tener un buen partido hoy día a Antofagasta. Entonces no hay que confiarse tanto. Pero por lo menos ahora como peligro. Se muestra, exacto. Y como ahora se muestra Colo Colo, puede que haya alguna goleada. Antofagasta va a estar peleando el partido. Opa, Felipe, ¿y tú? ¿Qué tal? Las sensaciones que tengo del partido es que muy buenas sensaciones. Encuentro que a pesar de que tengamos baja hoy día, que no estén algunos jugadores, encuentro que los que van a entrar igual van a hacer un buen partido por el ambiente del equipo, por cómo el profe Quintero lo está llevando. Pero también recalcar que Antofagasta no ha hecho buenos partidos, no solo... este campeonato a otros rivales, sino que nos quitó un campeonato, no sé si se acuerdan, al último minuto con un empate y ese campeonato creo que lo salió ganando la U de Chile, así que fue en el Estadio Monumental justamente, y también en el Estadio Monumental los dio vuelta un resultado, si no me equivoco, de 4-3 con varios goles de Eduard Bello, así que partido... ¿Qué partido ese? Sí, así que no olvidar los partidos que ha hecho Antofagasta en el Estadio Monumental, pero tengo buenas sensaciones.
para goleada no creo, si se da bacán, si se da felices todos, pero para goleada no creo, creo que va a estar duro y esperemos que sea un buen partido para ambos equipos y seguir allá peleando en la cima y que mañana en Red punto Unión La Calera nomás. Por favor, que mañana un like significa que mañana la Unión La Calera pierde. Un like, así que un like para que Unión La Calera pierda. Ay, ay, ay. Es que hay que decir o no. Me pregunta acá, ¿jugamos de local o no? Sí. Jugamos de local. Jugamos en el Monumental. Que ojo que a Colo Colo, dato curioso, no la ha ido muy bien de local. No es por ser pesimista, pero no la ha ido muy bien de local. Es verdad, es verdad. Está en la posición 10 de los equipos jugando de local. Así. ¡Y ojito! ¿Qué pasó? Que hubo gol de Ñublense, pero se lo anularon. Opa. Opa. Está complejo. Vamos a hablar de varios temas el día de hoy. Si vienen temitas a la parrilla, pero antes tenemos encuesta. ¿Quién gana hoy? Hay tres opciones que tenemos. Una es Colo-Colo, que va con el 87%. Empate, 7%. Y Antofagasta, un 6%. Así es como va la encuesta. Oye, como subieron los me gusta. Casi 50 me gusta. En un rato, ¿no? En un rato subieron los me gusta. Entonces, a los 100 y... Master saca sus pasos prohibidos de nuevo. Después, claro. Yo al final voy a sacar los míos. Claro. Denme un momento que me están golpeando. Sigan hablando ustedes. Oye, no. Mañana vamos por la U. Carrellena. Mañana. Por la U nomás. Es lo que hay. Por la U. ¿Cómo? Me va a doler. Me va a doler. Te va a doler el chico. No, mentira. Ok, vamos a empezar a hablar de los temas. Fabián Orellana, ¿Católica o Colo Colo? Ahora como se ve, es que yo creo que ni uno. Se queda en España para mí. ¿Tú crees que se quedan en Europa? Sí, se sigue quedando en España. El Fabián Orellana a mí me huele puro humo. No sé por qué me huele humo. Yo no sé si humo. Yo siento creo que ha sido que la temporada la más humeada de Colo Colo, donde le han puesto tanto fichaje que verdad lo del Team Rodríguez cuando Rodríguez cuando se fue yo no lo creía hasta cuando lo vi en el aeropuerto, porque fue tanto, es tanto el humo que ha tenido Colo Colo que bueno, están prendiendo ahí la ruca, pero bueno. ¿Se queda o se va? Va, se queda, o sea. ¿Viene o se queda ya, Felipe? A ver, si es por hincha por la posición de que uno se pone de profe Quintero, lo prefiero tener, porque si está la opción de que se vaya a la Católica y a Colo-Colo, mejor dámelo. Pero si está la opción que se venga a Colo-Colo o que se quede en España... Incluso yo diría que se quede en España, pero si se va a venir a Católica o a Colo-Colo, mejor lo tengo yo en mi fila. Un jugador de 35 años, si bien hay que ser sincero, no sé si ustedes ven los partidos de su equipo o los partidos de Fabián Orellana, pero no lo estoy siguiendo mucho, no sé cómo viene. En la estadística acá sale que sus fortalezas son lanzamiento de penales y presión alta, y sus debilidades son duelos aéreos y control de balón. Parece que no le ha ido muy bien. Bueno, pero en la posición de hincha, dámelo siempre, porque es un jugador que yo creo que va a rendir a pesar de que tenga 35, pero si no se va a la Católica, mejor que se quede allá nomás y que le vaya bien nomás. Ángelo. Mira, aquí siempre se escucha harto el de Fabián Orellana, que se dice antes que era como hincha Colo-Colo, no sé si es real o no, pero si se quiere venir a Colo-Colo o está el plan que venga a Colo-Colo, bienvenido sea, pero que vaya a jugar bien y que sienta la camiseta también,
y si Quintero dio el visto bueno, porque algo debe tener Orellana para este nuevo equipo que ahora tiene Gustavo Quintero. Entonces, al llegar a Colo Colo, ojalá que no le pese la camiseta. Y si va a llegar a Católica, es lo mismo. Pero si yo fuera así, mejor que no venga. Por la edad. Es que, a ver, si sumamos cosas, por la edad no podría venir. Por la debilidad aérea no podría venir, porque Quintero busca hombres con altura. Claro. Por eso Moreno Martín, ¿no? Que sepan cabecear. Entonces, creo que para mí es puro humo. Para mí esta cuestión de Fabián Orellana Colo Colo es puro humo. ¿Por qué? Porque siempre van a salir humos de Colo Colo. Bueno, vamos a ir con la formación. ¿Tenemos formación confirmada? Tenemos el Felipe tiene este datito. Felipe, sí. Dámelo todo, papu. Voy a dar la formación de Cruz Deporte Antofagasta, que ya está listo. Ya el técnico tiró los 11, ya está metiendo miedo ya. Así que me gusta la actitud. Ignacio González, Torres, Figueroa, Flores, Cordero, De Martini, Magaláes, Eduard Bello, Orellana Nieto y Fredes. Son los 11 de Deporte Antofagasta. Y Colo Colo, los citados, Ñu Lucas. Los citados de Colo Colo son Brian Cortés, Bruno Gutiérrez, Carlos Villanueva. Carlos Villanueva, César Fuentes, Daniel Gutiérrez, Emiliano Amor, Gabriel Costa, Ignacio Jara, Iván Morales, Javier Parragués, ojito, Joan Cruz, Leo Gil, Luciana Rega, el regalón de Masterca, Maximiliano Falcón, Mico Albornoz, Omar Calabalí, Opaso, Pablo Solari y Vicente Pizarro. Son los citados de Colo Colo. Fijo Vicente Pizarro hoy día titular. Oye, Master. Cuéntamelo. Muchacho, ahí es que Ángelo dijo algo muy interesante que incluso podemos hablar, porque dijo que jugadores que sientan la camiseta. Dijo, esto pasa mucho en casi todos los clubes, que el hincha le reprocha al jugador que a veces no da su 100%, que no... Y digo, ¿qué jugadores de Colo-Colo hoy en día sienten la camiseta? El primero que se le viene a la mente, yo creo que a mí, es Gil, desde que llegó. Sí. Y yo creo que los 11, o sea, los 11 que juegan, para mí sienten a Colo-Colo, sienten al equipo. Incluso voy a nombrar al arquero Miguel Pinto, que llegó en la temporada pasada y peleando el descenso, yo lo veía metido, yo lo veía en la banca incluso, reclamando, ahí con jugada, y uno dice, ah, pero si no jugó. Pero eso es muy importante lo que dice Ángelo, que si van a venir jugadores, que sientan la camiseta. Y la citación de hoy día que dijo, ojo Lucas, ahí, Parragués y Mico Albornoz. ¿Sentirán la camiseta de Colo-Colo? ¿Están ahí metidos en el proyecto del profe Gustavo? No sé qué opinan ustedes, muchachos. No, de que están metidos, pero que sentirán la camiseta es otra cosa, porque Mico, no sé si la sentirá, es un chico que viene de otro club y no sé si está con el proyecto de profe Quintero. ¿Quién era el otro? Discúlpame. Parragués, que volvió a la citación y sí. Se dice que va a Wander, pero apareció acá en la citación. Lo único que quiere es ser el 9 de Colo Colo, o sea, creo que el Búfalo. ¿Me están diciendo que hay gol de Ñublense? Sí, lo empató hace un rato. Mientras estaba dando los citados, lo empató. Vale, vale. Lo que estuve leyendo de Parragués, perdón por interrumpir. Sí, dale nomás. Que hasta ahora estaría rechazado por Santiago Juan. Hace unos días nomás estuve leyendo una noticia que Parragués estaría fuera de Santiago Juan. Valencia puede ser Pichén. Puede que sea. Parragués que no se mueva Colo Colo. Creo que sería una gran reserva para Colo Colo. ¿Se acuerdan de ese gol que hizo Coquimbo Unido? Es inolvidable ese gol. Es inolvidable. Inolvidable ese gol. Centra. ¡Ay, que fue tremendo! ¡Está habilitado!
Y después los gritos, fue un descontrol. 5 minutos más contentos de mi vida. Yo lo meto, ese gol, yo lo meto al podio de los que más he gritado en mi vida en fútbol. Metiendo la selección chilena y todo, fue uno de los goles que más he gritado, ese gol de Parragués. Yo seguí hablando de esto de Parragués. ¿Qué pasó? ¿Qué información de Colo Colo? ¿Hay información dónde? Ah, en Instagram. O aquí en Twitter no se haga nada. Vamos entonces con la formación de Colo Colo. La formación de Colo Colo es Brian Cortés y como capitán. Toma ya. Y después Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Mico Albornoz de titular. Ojo ahí. Quito ahí. Fuentes, como dijo Master, Pizarro titular. Les dije. Cruz, Costa, Solari de titular también y Morales. Morales. El 11 titular de Colo Colo. ¿Qué les parece este 11 titular de Colo Colo? A mí me ilusiona. A mí también. Y yo ya esperaba con ansia mi cojón. Ya lo esperaba. Ojalá que no se le hiciera. No. La última vez que dije eso se lesionó, weón. Soy muy. No. No, pero no. Le deseo la suerte. Ojalá. No modo TNT. Uy. Modo TNT. ¿Me puede mandar la formación, porfa? Sí, ahí te la estoy enviando. Listo. A mostrársela a la gente. Mientras, quería hablar sobre. Estamos hablando de Parragués, que de los goles que más gritó él, para mí yo creo que fue, para mí, en mi opinión, fue el gol que le hizo a la U en Temuco. ¿Por qué ese gol? Porque yo estuve leyendo una vez que en un superclásico, aunque sea una final, y convirtió ese gol en la final contra la U en Temuco, en Copa de Chile. Que fue primero un gol de volado, después vino el gol de Parragués. Y al final vino el de Mateo Rodríguez Lau. Ese gol no sirve, el de Lau. Papu no maquilla el resultado nomás. Yo recuerdo eso, que Parragués el sueño que más tenía era convertirlo en gol a Lau. Y que la gente obviamente lo gritara ese gol. Estaba pensando en la formación de Colo Colo. Uh-huh. Y estoy seguro que Morales va a ir acompañado con Costa. Sí, opino lo mismo. Voy a ir con Costa, arriba. Que va a ir acompañado por Costa. Y Cruz y Solari por las bandas de allí. ¿Más puede por ser? Las bandas. Cruz y Solari por la banda, sí. Cruz por la izquierda y Solari por la derecha, ¿puede ser? Solari por la derecha, sí, Solari por la derecha. Sí. Yo creo que va solito por la derecha, Morales. ¿Cómo? Yo creo que va solito Morales. Como dicen, en solito el 9, solito arriba. Creo que Costa rendió, se puso a jugar en el medio campo, el Quintero le dio la libertad y se ha mandado buenos partidos, incluso la citación a su nacionalidad, así que yo creo que Morales va solo, que sea mi viendo acá la formación, creo que va solito arriba. ¿Nombre de la banca? Sí, está la banca aquí. ¿Me lo pueden vamos decir, con por la favor? Banca entonces, porque está tu querido Carabalí. Sí. Está Carabalí, que quiero verlo algún día jugar. Está Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Gil, de suplente, ojito. Villanueva. Jara. Epa. Villanueva que vuelve a la banca después de un montón de partidos. Jara y Parragués también. Vuelve. Parragués entra en el segundo fuera. Tiempo. Acuérdense. Parragués entra en el segundo tiempo. Parragués me parece que queda afuera. Que estaba citado y quedó. Oye, ¿y el regalón queda afuera? Ojito que Toselli se agarra combo, cuidado. Bueno, concentración. Después estamos para la tele acá.
No sale en TNT, así que pueden verlo. Estoy promocionando. Estás como promotora loca. Ya, ahora les voy a preguntar, chicos, por la formación. ¿Qué les pareció la formación de Colo Colo? Parto con el señorito New Luca. Me pareció sorpresiva porque en Colo Colo hay uno, dos, que creo que dos, tres nombres, sí, tres nombres. Opaso, Albornoz y Solari, después de varios partidos por el titular. Me parece sorpresiva la formación. No me esperaba esta formación. Pero me gusta, me gusta. ¿Qué te parece a ti, Felipe? Acá yo la estaba observando y analizando. Bueno, voy a ir por rapidito, uno por uno. Cortés, cuando no se habla del arquero, es porque está haciendo las cosas bien. Cuando no se habla mucho del arquero, así que Cortés, excelente. Opaso, voy a decir algo que quizá a algunos les moleste, pero Jason Rojas, el campeonato pasado le metió mucho, le metió huevo, incluso no era su posición y rindió al 100. Pero en estos partidos, creo que en los últimos tres partidos no ha estado bien, lo vi con malas decisiones, lo vi un poquito bajito. No para, no toda Toby Vega, 3-4, pero bajó un poquito su nivel. Y bien Opaso, ahí bien Opaso, Falcón desde que entró, dijo aquí estoy profe y responde con goles, con a pesar de que mide menos que Amor, el peluca le mete y cabecea con todo. Amor. No ¿Es peluca con amor? Podría ser. Puede ser. Amor no es de mi agrado, pero no sé si se acuerdan un partido en el Cup de Talcahuano, no jugó bien. Creo que fue su debut. Pero se ha ido afirmando. Es que el debut estaba muy nervioso, yo lo noté muy nervioso en su debut. Sí, estaba muy nervioso, pero ahora se afirmó mucho. Sabe sus condiciones y eso es muy importante para el jugador, porque hay jugadores que dicen no, si llega la pelota, y ahí se manda una embarrada. Amor creo que sabe cuando llega y no llega y prefiere no embarrarla, la despeja, así que bien, Albornoz, el profe le dijo tome, ahí está la camiseta. Y después Fuentes, Pizarro, Cruz, Costa, Solari, Morales han venido, pero ahí piti piti ahí con el profe le vuelve a dar la confianza a Joan Cruz, así que hay que darle la oportunidad a los que tenemos abajo, así que me gustó. Me concuerdo con Lucas que me sorprendió, pero para bien. Fue una sorpresa, pero positiva. Y esperemos que el cacique saque los tres puntitos hoy día. Mientras estamos viendo a Colo Colo llegando al estadio, vemos a Falcón, vemos acá al Búfalo. Vemos también por acá, señor director, si me cambia la imagen, se lo agradecería un montón. Eso acá, ahí está. Y tenemos a otros más jugadores que van llegando al estadio el día de hoy. Ya están, ahí está Mico. Y te pregunto a ti, Ángelo, ¿qué te parece la formación de Colo Colo? Para mí, yo estaba viendo por ayer y Dani Herrera decía que quizás iba a jugar hoy día Gil. Iba a jugar el titular. Pero hoy día no sé, es que va a jugar Gil, va a jugar Fuente con Pizarro. Entonces, a mí me sorprende ahora bueno, que no está Suazo ni Gil tampoco, pero yo creo que igual puede ser un buen partido con los Colos. Puede ser un buen partido. Yo le tengo una fe tremenda a Orno. Tengo una fe tremenda. Y comparto con lo que decía Felipe y le tiene hasta razón que ahora Rojas no está jugando como jugó en el campeonato pasado. Ahora, después del partido contra Unión Española, no jugó tan bien. Y ahora que Opaso está en esa posición, juega excelente. Y Amor, pues en el partido contra Guachipato, yo una vez dije: si ahora está jugando, de a poco, se está recién jugando. Pero después del otro partido va a hacer algo y ahí va a encantar a todos los hinchas. Y de ahí de a poco, el partido con Serena y este último partido con la Unión Española que hace un gol. Y si no hubiese sido con los goles anulados, dicen podría haber sido un doblete de Amor. ¿Triplete? ¿Triplete, eh? ¿Triplete? Ah, también. Sí. También. La tercera es la vencida. Repetimos, formación de Colo Colo, Cortés de Arco, Opaso, Falcón, Amor, Albornoz, Fuente, Pizarro, Cruz, Costa, Solari, Morales, el de Gustavo Quintero, suplente, Omar Carabalí, Gutiérrez, Gil lo van a cuidar, acuérdense, Villanueva, Jara, Parrón, que va a entrar en el segundo tiempo, yo creo,
son la formación de Colo Colo y la suplencia. A mí el que acá le veo me parece un bajo rendimiento que al, queda fuera que te, Soto y... Disculpa que interrumpa. Adelante. Yo el que veo bajo el rendimiento y lo he visto así, creo que es así, es al señor Luciano Regá. Creo que ha bajado mucho su rendimiento. No sé si... Muy bien, Master. Gracias, quedé sorprendido con el... No, es que eso es muy importante porque cuando uno tiene un regalón, a veces no lo quiere tocar porque es el regalón, pero me gustó tu acotación porque es sinceridad. Si el tipo hay que apoyarlo y todo, pero creo que bajó un poquito el nivel. Sí, ha bajado bastante. Se notó bastante que ha bajado el rendimiento. Puede ser tu regalón, pero hay que... Claro. Hay que opinar y opinar con objetivamente, así que... Formación One Football. Formación, ojito. Alineación es One Football. Alineación One Football. Este gol me sorprende. Vamos con la alineación es One Football entonces, Dios mío. 26 minutos faltan para el partido y creo que se repite la misma 4-4-2 de Colo-Colo. ¿Con quién? Les dije... Morales va con Costa, Cortés en arco o Paso de lateral derecho, Albornoz de lateral izquierdo, Amor y Falcón de centrales, Solari va por la derecha, lo que habíamos dicho, Pizarro va por la izquierda, Cruz y Fuente al medio, y Morales y Costa irían en delantera. Supone esto. Yo creo que Costa va a ir un poco más de libre. Creo que va a ser un poco más libre y va a cantar como Frozen. Libre soy. Libre. Así va a cantar como la Frozen. Y vamos con la formación de o alineación de Antofagasta, que se ve un poco enredosa, pero conozco este tipo de formación. 4-2-3-1, si no me equivoco. Sí. Tal cual. 4, se van a formar 2, 3, 1. Esa es la alineación. ¿Qué les parece? Yo te comentaba que se van a formar lindos duelos. ¿Por qué? Porque Bello, Fredes, Flores son jugadores rapidísimos. Y ahí Colo Colo tiene que estar bien. Por eso yo creo que va o Paso, la rapidez de Oscar. Y Mico, yo lo veo bien en velocidad, no sé cómo lo ven ustedes, amigo. No. Me están preguntando algo en Twitter. Me están preguntando, ¿debuta Mico Albornoz? No. No, jugó contra Palestino. Contra Palestino. Palestino. Sí. ¿Y se fue lesionado ahí? Sí. Muy buen gesto técnico, Lucas. ¿Se fue lesionado? ¿Y qué decía Felipe sobre mi gol por no? Ah, que se van a formar lindos duelos en este partido por la rapidez de jugar de Antofagasta, y yo creo que Gustavo Quintero ahí puso un stop con Opaso, y no sé qué opinan, que cómo está de velocidad Mico Albornoz cuando lo vieron jugar, obviamente. Es que yo ya ni me acuerdo. Siendo sincero, ya ni me acuerdo de cuando lo vi jugar al Mico. Yo creo que es rápido, pero tiene bastante inteligencia. O sea, aprovecha esos espacios y aprovecha bien el cuerpo. Así que yo creo que no va a tener problema. Espero que no sea así, no lo mufemos. Que fue un buen partido. No sé, yo espero un buen rendimiento de todos nomás. Que se den las cosas y que se den las cosas, ¿no? Simplemente eso. Y que, yo quiero tocar un tema que hace poco conversaron de cómo va a jugar Costa hoy día. ¿Ahora sí? Dale. Parece que me... Ahí sí. Que quiero hablar el tema de
cómo va a jugar Costa, pero no acá, en Perú. Con la selección de Perú. Está citado. Costa, aquí ahora está citado. Y es si es que llega a jugar el titular o entra ya en los partidos de 45 minutos, segundo tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes? Costa titular. Selección Perú. Costa, no sé si titular, pero como son triple fecha, quizás en uno de esos puede ser titular, pero quizás puede entrar en algunos segundos tiempos, pero titular no creo. Uh-huh. Yo lo veo por ese mismo lado. Yo creo que Lucas dio en el clavo, dijo fecha triple, y en una fecha triple tienes que tener alternativas. Yo creo que más por ese lado fue la citación, o sea, no quitarle mérito al rendimiento que está teniendo, pero cuando uno tiene mayor alternativa tiene que ir con más soldado a la guerra, porque van a tener tres guerras frente a Uruguay, Venezuela y Brasil, así que opa. De titular, yo creo que puede ser en algunos partidos, pero no sé si en los tres. No sé si yo tres. No te discuto eso, pero de que va a ir a algún partido va a ir. Yo creo que sí, yo creo que también va a ir titular en algún partido. Costa, Venezuela, por ejemplo. Es que tienen que aprovecharlo, ese es el tema, tienen que aprovecharlo. Si no lo aprovechan... Y que no le pase nada, que vuelva sanito. Que no se les... ¡Uf! Por favor. Sí, que no lo pasemos, ¿no? Mira que... Oye, se ve el estadio. Iba a decir Estadio Nacional, ¿no? El estadio. Y ahí va a decir el de Collao, mira. El estadio Monumental, ahí nubladito. Está ahí bastante nublado. Pero bueno, justo se fueron a la pausa. No alcancé a apreciar mucho más. No te podría dar una descripción mucho mejor. Y vamos a hablar de otro tema. Hablamos de Parvagués, hablamos de Fabián Arellana, hablamos de mucho más. Creo que... ¿Qué nos falta hablar? Creo que dije algo más que se me va. Dato One Football. El profe Gustavo Quintero. El profe sabroso. Antofagasta solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos en primera división contra Colo Colo. Cuando Antofagasta se avanza... Cuando Antofagasta se avanza con un 1-0 como visitante, gana el 37% de sus partidos. Colo Colo no ha perdido ninguno de sus últimos 6 encuentros como local. Colo Colo gana la primera mitad del 30% de sus partidos. Antofagasta el 26% de sus partidos. Bueno, datos One Football para que apuesten, porque la apuesta ahí... Que dicho sea pasto, de pasto. De paso, ¿qué me pasa hoy día? Vamos a ir a jugar, bro. Vamos a ir a hacer una apuestita. Oye, muchachos, ¿cuál es la llave gol para ustedes? A ver, ¿cómo llave? ¿Quién va a anotar el primer gol y qué jugador? Opa. Morales. Yo me la juego con Costa. Igual. Yo voy por Costa. Yo me la juego por Fuentes. ¡Lo amo! Fuentes, sí. César. Aguanta Fuentes. Bueno. Uy, casi se manda un gol. No, por Fuentes, ¿no? Sí. Sí. Se manda un golazo que pegó en el palo. Le pega bien, Fuentes. Ese era un golazo. Yo estuve así mismo, cuando fue ese maldito palo que ya lo he visto tantas veces en otros partidos. Toda la vida, pero los palos. Me dolió demasiado. Si no hubiese sido por el palo, era el golazo a la fecha. Mira, eso. Vamos a ir a Juegalo Pro y vamos a ir a apostar acá al partido de Colo Colo versus Antofagasta. Una buena apuesta. ¿Cuánto podemos apostar? Vamos ahí. 10 lucas. Sí, 50 lucas. No tengo 50 lucas. ¿Tú crees que me regalas la plata? 10 lucas. 500 pesos. Partner de YouTube. Unas 15 lucas. Oh. Unas 15 lucas. Oh. Apostamos 15 lucas. ¡Vamos ahí! La tasa de apuesta sí está, mira. Tú tenías apuesta aquí de tarjetas amarillas también. Por aquí, por algún lado. Vi, mira, la primera mitad.
en la segunda mitad cómo va a estar. El igual, no, aquí no, tiene sí, una extensa cosa de es todo un mundo. Sí, de la apuesta de Colo Colo. Yo le he puesto 15 luquitas a Colo Colo, que tiene la tasa un poco más baja porque obviamente el preferido va a ganar este partido. Así que ahí está entonces, gente, el partido de Colo Colo. Y voy a apostar a otro partido. Por ejemplo, puedo apostar a un partido que está en vivo. Por ejemplo, Barcelona versus Atlético, si es que me carga. Oye, Master, ¿cuánto está pagando Colo Colo ahí? ¿1-1-1? Dice en primer pitido. No, espérate, que voy a apostar por Barcelona. Le voy a apostarle 10 lugares. ¡No! ¡Empate! ¡Voy a perder! No, el empate. ¡Empate! Está cerrado el empate, está cerrado. ¡Oh! Entonces el otro. Mira, acaba de subir, así que le he puesto al Barcelona. Bien, no. Lugida. Es que aquí hay que arriesgarse, sí. Barça. Uno, oye, se arriesga. Eso te iba a comentar, Master, que cuánto estaba pagando Colo Colo, porque yo tenía un dato. Acá está pagando 1.48. Mira, 1.48. Cuando nosotros nos salvamos el descenso, ese mismo día yo me metí a las casas de apuesta cuánto estaba pagando Colo Colo por el campeonato. Y pagaba 10. Oh. En algunos 12. Y yo dije, ¿sabes qué, Colo Colo? Yo siento un aire que va, algo va a pasar. Y después dije, no, muy arriesgado. Porque era esta platita la que. Era esta platita. Y no, te ahora, hubiera dicho millonario. Claro, millonario. Ahora en esta fecha me estoy arrepintiendo, por eso te preguntaba cuánto estaba pagando Colo Colo, porque. No, estaba pagando no. F en el chat, por favor, por Felipe. F en el chat, queremos ver su F. Hoy hay uno que tiene que pagar su apuesta, se está haciendo el juego, ¿no? Lo único que vamos con la apuesta. Como Pajarito Valdés. Claro, tiene que pagar su apuesta, así que póngale un buen tema. Yo le pongo música y usted paga su apuesta. El baile sabroso de Ángelo viene aquí y dice así. Vamos, me gusta, yo saco mis pasos prohibidos. ¿Ya llegamos? ¡Epa! Todavía no lleno. Grande. Bueno. Yo lo único que digo es que si hoy día llegamos, saco mis pasos prohibidos. Oye, aquí las previas se pasa bien. Creo que ustedes lo pasan bien. Y eso es lo entretenido. Faltan 14 minutos para el partido. Nosotros casi nos vamos despidiendo ya. Master, pero dime. Un poquito, que tomamos un minuto. Dale, cuéntame. De opinión también. ¿Cómo ha sido para ustedes este trabajo o este? Este año de la presidencia de El Mundo Valladares. No me hablé de la presidencia. No quiero saber. Pero hoy. No, nunca. Hoy en día. No, está bien. Está haciendo bien. O sea, habla ahora lo justo y necesario. De los trabajadores. Habla lo justo y necesario, no, creo. Sí, o sea, no ha pasado tampoco tanta cosa. Quizás el gran error fue como la cláusula de salida de Martín Rodríguez. Ese fue cagazo. Esa quizás fue como el gran error de lo que ha habido, pero hasta ahora no ha pasado mucho, la verdad. Espero que no pase nada. Lo que hizo en estos días,
que fue dar entrada gratis y más también regalo a los trabajadores que estuvieron apoyando en el partido de la semana de estos días. No sé si ustedes vieron ahí los hinchas que estaban trabajando, pararon de trabajar por ver a Coroco. Y todo el mundo les dio entrada gratis, regalo. Y eso para mí es un gran. Bien ahí. Todos queremos. Bien ahí. Y a mí me da harta buena espina este nuevo presidente. Le doy un beso en la peladita. Le hacía un bailecito. Oye, opa. Saludos a Felipe32, que se hizo un nuevo miembro nivel plata. Muchas gracias por hacerse miembro del canal. También a saludos gente son like. A la gente de Twitch, que somos 23 personas en Twitch viéndonos, así que muchas gracias por estar. Pronto se viene el partido. Los que no se quieren perder el partido, tenemos un datito para ustedes. Apoya a tu equipo con OneFootball. En OneFootball puedes vivir toda la mayor información pre y post partido, con noticias, videos, análisis y estadísticas, alineación y resultados, videos y mucho más. La mayor aplicación para futboleros como tú y como yo está en OneFootball. Además contamos con los derechos oficiales de la Liga Mexicana en exclusivo en OneFootball. Ya lo sabes, en OneFootball, patrocinador del canal, link en la descripción. ¿Qué esperas para volverte un experto futbolero? Descarga ya OneFootball. Si ya la tienes instalada, vuelve a instalar con el nuevo link en la descripción o escanea el código QR. También estamos junto a Juegalo Pro, la mayor casa de apuestas online. Apuesta por tu equipo favorito y gana con tu sabiduría. Solo tienes que registrarte y jugar. ¿Qué esperas? Juegalo Pro. Tendrás casino en vivo, apuestas deportivas en vivo, juego de azar. ¿Qué esperas? Regístrate y gana en Juegalo Pro, patrocinador del canal, link en la descripción. Y para los que esperaban esto, ¿quieres vivir los partidos totalmente gratis y sin anuncio? Dejamos cordialmente invitado a nuestro servidor de Discord. En él encontrarás todos los partidos de las eliminatorias y campeonato nacional salud. Totalmente en vivo y gratis, 100% gratis. No dejes pasar esta oportunidad y únete a nuestro servidor de Discord, link en la descripción. También, ¿quieres ser parte de la previa Alba? Te invitamos a que nos hable por Instagram, @demasterja. Queremos gente nueva que tenga actitud y por sobre todo que sea buena onda e hincha de Colo Colo. Te dejamos un mensaje y también déjanos un mensaje y te responderemos lo más antes posible para que seas miembro de la previa Alba. Así que ya lo saben, gente, únanse a la previa Alba, si no, solo mayores de 18 años. 30 personas en Twitch viéndonos, 60 y tanto en YouTube, y en Facebook una persona. No es malo, pic de sintonía. Si hablamos de media, estamos bien. Gustavo Quintero, ¿se va de Colo Colo, viejo sabroso, o se queda? No. Espero que no. ¿Se queda? Bueno, aunque igual con eso, vigencia, empiece a hablar con la renovación ahora. Empiece y ahora los trámites de renovación. Ya, pues con eso despedimos, porque no nos queda tiempo. ¿Y se predicción? Predicción, rapidito, predicción. 3-0. 3-0. Uno de Morales y dos de Costa. Ya nos vemos. Gente, esto ha sido la previa Alba. Nos vemos. Chao, cuídense. Bye. La gente. Y aguante que viene el campeón. Que viene el campeón. Baile, la previa Alba fue presentada por
Descarga ya OneFootball, la mejor aplicación para ver noticias, estadísticas, resultados en vivo, videos y mucho más. Ya lo sabes, noticias, estadísticas, resultados en vivo, videos y mucho más en OneFootball, patrocinador de este canal. Link en la descripción. ¿Qué esperas para volverte un experto futbolero? Descarga ya. ¿Y tú? ¿Sí? ¿Tú? Triunfa y vence en Juégalo Pro. Solo debes ingresar con tu cédula de identidad y listo. Tendrás toda la categoría de juegos para divertirte y ganar apostando desde cualquier lugar. Tragamonedas, deportes en vivo, casino en vivo, póker y mucho más. Puedes acumular créditos y divertirte. Y si te arrepientes, puedes cancelar sin ningún problema. Realiza tus recargas y retiros fácil, rápido y seguro. Al ser parte de la comunidad Juégalo Pro, estás participando por grandes premios semanales. ¿Qué esperas para ser un pro player? Juégalo.pro. Gracias por ser partícipe de una edición más de La Previa Alba. Estuvimos junto a la banda del Albo hablando y ahora solo toca disfrutar del fútbol. Esto fue La Previa Alba.